Tías, primo, tías, sobrinos, sobrinas y todo lo que haya. A la novia, por favor. Después miramos acá, lo tienen, ¿no es cierto? Ahí va. Muy bien. Gracias. Primer cruce, las tres hojas, y que sean iguales. No me tiemblen la mano. Estoy viendo vos. No, si te va a casar solo. De la familia de nuestro país está arruinado de acuerdo a determinadas comunidades
con las que Marcelo Adriano Sano, Lorena Paola Irala, no han cumplido. Con el expediente de Arita, compruebo que con fecha de 1 de diciembre se han presentado en esta oficina y han manifestado sus deseos de contraer matrimonio. Se expidieron y se publicaron los delitos de estilo y ofrecieron la información de testigos a los efectos de que los mismos confirmen de que no hay impedimentos en el acto de realizarse, de que por lo tanto Marcelo Adrián Rosario y Lorena Paola Irala son hábiles para poder contraer matrimonio. Los testigos han declarado a juramento que reconocen, que conocen su edad, que conocen su domicilio y que corroboran en todo el derecho y declarado por ustedes, habiéndose aprobado la información y sin que recaiga denuncia alguna, ni sobre Marcelo de Rosano, ni sobre la de la Paola Irala, solo me resta, en definitiva, solicitar el consentimiento de ellos. Marcelo Adrián Rosano, ¿aceptas como legítima cónyuge, como legítima esposa, a Lorena Paola Irala para guardarle respeto y comprensión, para compartir con ella la prosperidad, para prestarle auxilio en la adversidad o en la enfermedad, para acompañarle y quererla en ese proyecto en común que significa formar una pareja y llevar adelante la familia? Sí, acepto. ¿Te escuchaste? Soy pentagrama. Lorena Paola Irala, ¿aceptas como legítimo cónyuge, como legítimo esposo, a Marcelo Adrián Rosano para guardarnos? Ven un momento. Por favor, ¿podrían hacer silencio? Que no puedo hacer el pitch. Gracias. Lorena Paola Irala, ¿aceptas como legítimo cónyuge, como legítimo esposo, a Marcelo Adrián Rosano para guardarle respeto y comprensión, para compartir con él la prosperidad, para prestarle auxilio en la adversidad o en la enfermedad y para acompañarle y quererlo en ese proyecto en común que significa formar una pareja y llevar a la familia? Sí, acepto. Las facultades que ella confiere de mi carácter de juez de Estado Civil, nos declararon todos en matrimonio legítimo, deseándoles muchísimas felicidades y que tengan un año fantástico. Santiago, la casi te del mato.